2 meses después de su primera sentencia, por la que imponían medidas provisionales para detener el genocidio de Israel en Gaza, la Corte Internacional de Justicia emitió varias sentencias adicionales que reconocían que Israel había violado la primera sentencia. Mientras tanto, la hambruna se ha extendido en Gaza. Según los expertos citados en la sentencia, la única manera de detener la hambruna es un alto al fuego inmediato. El 26 de enero, la Corte Internacional de Justicia había emitido una sentencia vinculante que ordenaba a Israel impedir y detener todos los actos genocidas con efecto inmediato, permitir el acceso sin restricciones de ayuda humanitaria y dejar de incitar al genocidio. Hoy, el genocidio es peor que nunca. En febrero, el suministro de alimentos disminuyó un 50%. Ya han muerto de desnutrición y deshidratación más de 30 personas, la mayoría niñas y niños. En el norte de la Franja de Gaza, el 30% de los niños y niñas menores de 2 años sufren desnutrición aguda. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, destacó que esta es la cantidad mayor de personas que se enfrenta a un hambre catastrófica jamás registrada por el Sistema de Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria, en cualquier lugar y en cualquier momento. Además de esto, los ataques militares israelíes siguen asesinando a la población palestina de Gaza, incluidas aquellas personas que tratan de distribuir o de acceder a los pocos alimentos que hay. Cuando el 26 de enero la Corte emitió su veredicto, hubo un gran entusiasmo, y con razón, el reconocimiento de que es plausible que Israel esté cometiendo un genocidio y que debe detenerlo con efecto inmediato fue y seguirá siendo una sentencia histórica. Sin embargo, algo está cambiando dentro del sistema. Israel, Estados Unidos y un par de otros promotores impertérritos del genocidio, entre ellos Alemania, están aislados ante toda la comunidad internacional como nunca lo han estado antes. Con cada sentencia y resolución que se acumulan, es más obvio que defender el genocidio de Israel inevitablemente obliga a estos países a desmantelar el sistema de las Naciones Unidas y la totalidad de las normas del derecho internacional. Aunque incluso para las potencias occidentales es una ardua tarea, parecen dispuestas a aceptar el reto. ¿Pero podría sobrevivir a ello el resto de la comunidad mundial? Como dijo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuando empezaba el genocidio: Gaza es solo el primer experimento para considerarnos a todos y a todas desechables. Independientemente de lo deficientes que sean, tenemos que salvar el derecho internacional y la ONU.